Cinco personas eran las que iban en el auto que terminó destruido en la vía expresa. Dos hombres y tres mujeres habían estado bailando en la Casa de la Salsa en La Victoria y luego decidieron seguir la fiesta en la playa La Herradura en Chorrillos. Pero, ¿quiénes son los jóvenes detrás de este fatal accidente? Romina Midori Calizaya Arizaga manejaba el vehículo siniestrado. Su padre llegó hasta la comisaría del INCE, donde ella quedó detenida. Esta joven que vive en La Victoria fue denunciada en 2014 por tener en descuido a su hijo y dos años después ella denunció a su pareja por maltratos físicos. Ella siempre había tenido la costumbre de ser una irresponsable y manejar mareada, y su papá lo sabe, Romina. Con ella viajaba también Carolina Lorena Quintana Moreno, una joven de 27 años, madre de tres niños. Ella quedó internada en la clínica Ricardo Palma, su estado es crítico. Le duele mucho la columna, no puede mover. Tengo temor que no pueda caminar eso, ¿no? Porque como es la columna. Este miércoles la hija menor de Carolina cumplía 4 años. Solo unas horas antes del accidente, ella posteó en su Facebook un saludo para su pequeña, que ahora no sabe cuándo volverá a tener a su madre en casa. Carla Quintana La Benita es la joven de 21 años que falleció en el accidente dejando huérfano a su pequeño de 2 añitos. Era bien alegre, le gustaban las fiestas. Como cualquier chica de su edad quería divertirse. Ahora el bebé todavía lacta. ¿Y quién le va a dar de lactar a la criatura? Carla Quintana tenía antecedentes. El 30 de mayo de ese año fue detenida en Ate por supuestamente haber usurpado un inmueble y robado enseres del mismo. En el vehículo también viajaba César Aldair R. Gómez, otro pasajero que ha sido denunciado ante la policía. En el 2012 fue detenido en Independencia acusado de tendero. Él quedó internado en la clínica Javier Prado. El otro ocupante era Gustavo Adolfo Castro Larcón, de 19 años, quien en el 2016 fue parte del destacamento de húsares de Junín y trabajó en Palacio de Gobierno, pero ese mismo año, en noviembre, denunció que mientras caminaba por la avenida Canadá, un hombre se bajó de un auto y le disparó en la pierna. Castro Alarcón quedó internado en la clínica Ricardo Palma. Bueno, no eran santos estos chicos, evidentemente, parece que no se venían portando nada bien. Qué pena por la mujer, la jovencita que falleció, 21 años, sobre todo porque deja en la orfandad a una criaturita de apenas 2. Es terrible, pero no solamente pasa por la irresponsabilidad del conductor, sino también por la decisión de uno de subirse en el vehículo donde sabes que la persona que está manejando ha estado tomando, y más aún si estaba tan borracha como figura en el dosaje etílico. Es increíble cómo se sube al asiento del piloto una persona que ha consumido 3 veces más que lo que permite la ley. Eso es estar borracha, no mareada, no picada, borracha, señores. ¿Qué pasa con la otra gente? ¿Cómo esta chica que falleció? Y por supuesto desde aquí manifestamos nuestras condolencias a la familia, pero ¿cómo es que no pensó en su hija antes de decir, ah, ya, me subo e irme desde este salsódromo, que era sumamente lejos, hasta el otro lado, hasta La Herradura? ¿Para qué? Para seguirla, para seguir tomando, para seguir bailando, que están en todo su derecho, pero con responsabilidad, no como sucedió esta triste y trágica madrugada.